periodo entre 1989 y 1990 estuvo marcado con un sentido estratégico para servir a México y a los mexicanos en el exterior, recuerda José Carreño Figueras, primer corresponsal de la agencia en Washington y en el exterior. Se pasó de los sueños a las realidades en términos de hacer de Notimex una agencia internacional. El entonces gobierno entrante de Carlos Salinas de Gortari buscó financiar y apoyar económicamente la agencia, y eso llevó a que literalmente en el espacio de 6 meses organizáramos, pues se puede decir, opusiéramos la armazón de una agencia internacional que fue hecha con mucho entusiasmo, ¿no? Eso fue, en menos de un año se hizo eso. En la expansión de Notimex hacia el exterior considera 3 premisas claves: la necesidad de organizar una cobertura más sólida y más fuerte que sumara la visión del México externo a la visión que ya proporcionaba de México hacia el mundo. Notimex en aquel momento era una empresa con ambiciones, ciertamente, pero también con un sentido estratégico. Z y sus asesores le introdujeron un sentido estratégico a la empresa. Decidimos hacer un proyecto que implicaba poner varias oficinas como corresponsales en varias ciudades de los Estados Unidos, no solo con la idea de servir a México, sino también tratar de servir a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, a las comunidades latinas en Estados Unidos, a poner algunos corresponsales en América Latina y en Europa, de manera de tratar de organizar efectivamente una cobertura más sólida, más fuerte, ¿no? Es decir, no solo de México hacia el mundo, sino también del México externo hacia México y hacia el mundo. La oferta incrementada de informativa de Notimex nos permitió, por ejemplo, entrar a Univision en aquel momento, que era importante. Univision era ya la principal cadena de habla española en Estados Unidos, al margen de su relación con Televisa, y Notimex entró bien en ese vínculo. José Carreño destaca varios acontecimientos para Notimex en su paso como corresponsal y como responsable de la información internacional en la agencia. Desde la corresponsalía, una entrevista con Ronald Reagan. Yo diría que hay 2 coberturas muy relevantes, no necesariamente para empezar, una mayor relación México-Estados Unidos y sobre todo y en gran medida el inicio de las conversaciones sobre el Tratado Norteamericano, lo que es el Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Y me toca, tal vez, creo que puedo decirlo, la primera entrevista que hace Notimex a un presidente de los Estados Unidos con Ronald Reagan, que fue un hit. En términos estrictamente anecdóticos, creo que esa entrevista la tomó, entre otras cosas, la retomó la presidencia de la República y la distribuyó enormemente. Creo que fue la primera vez que una entrevista, una nota de Notimex o un informe de Notimex realmente dominó la prensa mexicana, al menos por ese día, ¿no? Creo que fue una buena generación. Yo quisiera pensar de que en Notimex y en otros medios sí hay nuevas generaciones que están ahí todavía. Quisiera pensar eso. Creo que es, en ese sentido, el trabajo de Notimex no sería, vamos, ya eso justificaría el trabajo, la existencia de Notimex, desde mi punto de vista, porque sí dio oportunidades y abrió puertas que antes estaban cerradas para los periodistas jóvenes.